Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más. Me alegra mucho poder estar con ustedes, espero que se encuentren muy bien. Esta vez tengo un nuevo video tutorial en el cual voy a mostrarles cómo poder pasar los videos que tenemos de baja calidad a una calidad 4K de una manera increíble. Y verán que es muy fácil de lograr. Vamos a utilizar un software llamado CapCut que está muy muy bueno. El software es gratuito, así de que no tendrás problemas con eso. Así de que bueno, como es de costumbre, sin más preámbulo, vamos al video tutorial. Vean, estoy por aquí en CapCut. Lo primero que voy a hacer es importar un video que tengo por aquí listo. Vamos a dar clic por aquí y voy a traer este video. Y bueno, ya lo tengo por acá. Lo siguiente que voy a hacer es arrastrarlo y lo voy a poner por aquí en la línea del tiempo. Voy a soltarlo ahí. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es aplicarle un par de efectos a esto para que vaya agarrando forma. Vean, vamos a venir aquí donde dice efectos. Vamos a dar un clic por aquí. Ahora vamos a venir aquí a efectos de video. Vamos a dar clic aquí y vamos a buscar uno que se llama Comics. Está justamente aquí. Vamos a dar clic ahí y vamos a buscar uno que se llama Sketch. Vean, está aquí abajo. Es el último. Así de que solo lo arrastras y lo pones por acá. Y voy a cortarlo para que quede del mismo tamaño de mi video, ¿ven? Y pues nada, ahí tenemos el efecto de Sketch. Ahora vamos a ir aquí arriba, aquí donde dice Opening. Vamos a abrirlo por acá. Eso, este que dice Opening and Closing. Vamos a dar clic ahí y vamos a aplicar un Blur básico. Vean, está por aquí abajo, es este, vean. Solo dice Blur. Lo arrastras y lo pones por acá también. Y vamos a hacer lo mismo, lo recortamos y no le vamos a tocar más nada. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es exportarlo. Vamos a dar clic en este botón aquí, vamos a dar clic aquí y vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle 001, por ejemplo, para que no nos perdamos, y lo demás vamos a dejárselo así en 30 frames y pues este codec también. Muy bien, vamos a dar en exportar y esto le tomará un par de segundos. Vamos a ver, bien, ya lo hizo y vamos a darle OK. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es tomar este efecto de Sketch. Vamos a dar un clic derecho y vamos a darle Delete, vamos a borrarlo. Vamos a quedarnos solo con el Blur. Y ahora vamos a venir nuevamente a Comic y vamos a buscar un efecto llamado Neon. Está justamente por aquí. Y vamos a hacer lo mismo, vean. Más adelante entenderán por qué estamos poniéndole todos estos efectos que nos van a ayudar a que el video quede con una calidad espectacular. Bien, ya que tenemos esto por aquí, vamos a exportarlo también sin tocarle absolutamente nada. Vean, vamos a dejarlo así al 100%. Vamos a darle exportar y al igual que el otro voy a ponerle 002, así para ir trabajando en orden. Y lo mismo, vamos, damos clic en exportar y ya, listo. Muy bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar estos dos efectos con los que hemos estado trabajando y vamos a dar un clic derecho y vamos a darle Delete. Vamos a borrarlos y vamos a quedarnos con el clip original. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es venir aquí a media y vamos a importar los dos videos que acabamos de crear con los efectos, ¿no? Para eso le damos clic aquí en importar y vean que yo ya tengo la carpeta lista por aquí. Aquí están los dos videos, así de que solo los sujeto y le voy a decir que me los abra. Bien, ya los tengo por aquí. Voy a importar este, el primero, y lo voy a poner por acá, justo aquí. Muy bien, y ahora el otro, ¿no? Con el que trabajamos, vamos a ponérselo aquí también. Y bueno, ya tenemos nuestros dos videos aquí. Vean que aquí te lo va diciendo por número, ¿no? Por las capas. En este caso voy a seleccionar este, el de en medio, y vean que cambia, ¿no? Al número uno aquí. Eso es muy bueno para no perderte, ¿no? En qué número de video estás. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, bueno, teniendo seleccionado este video, el primero, el blanco que ven aquí, vamos a venir a esta parte derecha y vamos a enfocarnos aquí en lo básico. Ven que ahora mismo tiene un modo, ¿no? Aquí, ahora mismo está en normal. Vamos a cambiarlo a este que se llama Color Boom. Vamos a dar clic ahí. Y vamos a disminuirle esto porque está demasiado exagerado en 100, así que vamos a reducirlo quizás a un 35%, me parece que ahí estará bien. Si no nos gusta lo cambiamos más adelante, pero me parece que ahí vamos a estar bien. Y lo mismo con el segundo video, vamos a dar clic ahí para seleccionarlo y vamos a cambiarle el modo también. Vamos a pasarlo de normal a Color Dodge. Vamos a dar clic aquí y también vamos a disminuirle un pelín por acá, quizás a un 65 quizás, vamos a dejarlo. Me parece que va a estar bien. Van a ver cómo estos efectos van a ir dándole como una especie de, no sé cómo llamarlo, como dándole filo al video para que no se vaya a pixelar y que cuando ya quede en 4K se mire espectacular, ya lo verán. Podríamos dejar el video ya aquí, que ya nos funcionaría muy bien, pero le voy a dar otro par de tips para que la colorización del video quede aún mejor. Vean, vamos a ir aquí donde dice Adjustment o Ajustes. Vamos a dar un clic por aquí y vamos a aplicar una capa de ajuste como en After Effects, ¿no? Vamos a arrastrarla y vamos a ponerla por aquí, vean. Vamos a hacer lo mismo, vamos a recortarla
y vamos a dejarla. Y vamos a trabajar con esta capa de ajuste. Vean cuántas cosas se nos abrieron aquí. Y bueno, vamos a comenzar con esto. Lo primero que voy a hacer es darle un poco, como dije hace un momento, de filo. Vamos a tocar el sharpen para que esto se mire mucho, mucho mejor. Vean, voy a ponerlo en pantalla completa para que miremos la calidad. Muy bien, ahora vamos a aplicar el sharpen. Voy a moverlo y quizás voy a darle un... no sé si logran ver cómo esto se va viendo mucho mejor. Voy a darle un 25, no quiero exagerar porque si le pones mucho, o quizás no, quizás un 20, porque si le pones mucho de pronto puede verse como raro, no puede verse falso el efecto. Muy bien, para mejorar esto aún más, podemos tocarle la iluminación. Aquí es cosa de que tú seas un poquito más curioso. Vean, yo puedo aumentársela un pelín por acá y voy a dejarla quizás ahí en 6. No quiero abusar porque particularmente en esta escena tenemos una luz ahí, ¿no? Un spot ahí, así de que no quiero que se vea ver saturado. Las sombras también, puedes ir moviendo, aumentándoles las sombras o disminuyéndole. De pronto esto te puede ayudar, ¿no? Si está muy saturado el video, para que se mire mejor. Vean, voy a reducirla un poquito, quizás a un menos 10 quizás. Me parece que ahí se mira bien. Igual aquí el contraste puedes irlo moviendo un pelín por acá. Quizás el brillo también, quizás lo disminuya un pelín. Por ahí me parece que está bien, solo irle moviendo conforme tú veas que el video se va viendo bien, ¿no? Y sin exagerar tanto, pues para no abusar, ¿no? Muy bien, ya que estás contento con tu video, pues ya solo le das aquí en exportar. Y aquí vamos a enfocarnos en esto, ¿no? A este sí le voy a poner master de nombre, porque es el video final. Y la resolución aquí solo se la puedes cambiar y lo pasas a 4K con lo que acabamos de trabajarle. Verás que no tendrá ningún problema. El codec igual, y 30 frames en este momento me parece genial. Y pues bueno, en este caso este video no tiene audio, este solo es un tutorial, pero si obviamente tu video tiene audio, pues no olvides dar clic aquí en exportar audio también, ¿no? Esto es importante, incluso te da opciones aquí para el formato de audio, ¿no? No olvides, yo en este caso no lo voy a hacer porque pues no, solo esto es una demostración. Y bueno, nada, ya le das clic aquí y verán que lo hace muy muy rápido. Y pues bueno, nada, vamos a dar ok. Y vean, le voy a poner en pantalla el video original, que es este que están viendo, que está en 1920x1080, y ahora en 4K. Vean la diferencia, y la verdad de que con todos estos blur que hicimos, pues le ayudamos para que a la hora de agrandar el video pues no pierda todo lo que tiene que ver con las figuras, la sombra, la luz, y que se mire, pues se mire muy bien, ¿no? Bueno, ya que tú lo pruebes, te darás cuenta de lo increíble que se mira. Así de que, bueno, les dejo este video tutorial por aquí. Espero que sea de mucha utilidad. Si de pronto querías agrandar algún videoclip que tienes por ahí para que se mire así súper profesional y con una buena colorización, pues bueno, aquí te dejo este tutorial. Espero que sea de mucha utilidad. Y bueno, me despido de ustedes. Cuídense mucho y nos vemos pronto.